Ser un imitador de voces no te hace un actor de doblaje. En estos días se hizo muy viral y controversial un tema del que ya bastante se ha hablado, el tema de la voz de Gohan y el quién debería ser su nueva voz después de la lamentable muerte de Luis Alfonso Mendoza, grande maestro. Pues justo en los últimos momentos se confirmó que Junior Peluche, o Luis Manuel Ávila, será la nueva voz de este personaje que hasta en el tráiler salió. ¿Ustedes de dónde salieron? Por eso se armaron dos bandos, ya que mucha gente quería que imitadores como Imitando, quien hizo su audición en las redes, diera la voz al personaje. Pero mucha gente estuvo de acuerdo con la voz de Peluche, porque no es posible que un personaje tan icónico como Gohan llegue a ser interpretado por un star talent o un imitador. Puede que sí tenga las capacidades para hacerlo, pero no es un profesional al final del día. Porque ¿quién no ha crecido con una voz? ¿Quién no reconoce a la voz de Goku? No podemos simplemente así por así decir que Luisito sea la voz de Gohan. No, señores, estamos muy mal.